Hola a todos, espero que estéis llevando bien estos días de cuarentena. Y ayer, imagino que ya lo sabréis, tuvimos una reunión de FSP extraordinaria, dadas las circunstancias, ¿no? Y con todas las novedades que tenemos en el centro, en la situación del país. Y digamos, estuvimos hablando un poco de cómo organizarnos, ¿no? En esta situación que es tan nueva para todos, ¿no? Y una de las cosas que se habló, bueno, pues evidentemente estamos al pendiente, digamos, de las instrucciones más o menos que nos lleguen, y lógicamente, digamos, también por parte de la autoridad educativa están desbordados y estarán haciéndolo, supongo, lo mejor que puedan. Pero por nuestra parte, digamos, empezar a organizarnos con esto que vamos a tener que afrontar, sí o sí, de tener que, digamos, intentar echar una mano para que el alumnado, pues, pueda seguir como podamos, ¿no? En la parte de las enseñanzas, ¿no? Entonces, la primera idea que sacamos en la reunión fue organizar videoconferencias, reuniones virtuales de cada departamento mañana lunes. Como puede ser que sea algo muy nuevo para algunos de vosotros, para otros no, depende de las circunstancias de cada uno, puede estar acostumbrado a utilizar ya herramientas de videoconferencia o no, pues simplemente os voy a enseñar aquí algunas posibilidades, ¿no? Y particularmente me voy a centrar en una, porque yo creo que para, sobre todo la gente que no tenga ahí experiencia previa, es la más sencilla, es la que utilizamos ayer. En cualquier caso, entender que precisamente además en estas circunstancias, ahora mismo lo que están comentando los proveedores que proporcionan, digamos, estos servicios es que, claro, tienen unos picos de demanda absolutamente brutales desde hace unos días, porque, claro, están utilizándose estas herramientas de forma masiva y ellos tienen que, digamos, actualizar los sistemas para poder, digamos, resolver esa demanda. Con lo cual, yo creo que cualquier sistema que utilicemos puede tener, digamos, algún inconveniente. Sí, comentaros que en principio, por ejemplo, a lo mejor algunas que estáis más acostumbrados a utilizar, como por ejemplo WhatsApp, no sería adecuado para una videoconferencia en este sentido, porque vamos a hacer una multiconferencia, es decir, vamos a entrar bastantes personas simultáneamente. La aplicación de WhatsApp, que solo se utiliza inicialmente desde el móvil, tiene un límite, digamos, de conexiones simultáneas. Entonces tendríamos que utilizar aplicaciones que estén preparadas para conectarnos simultáneamente, pues 7, 8, 10 personas, ¿no? Que haya en algún departamento. De todas formas, si es un departamento pequeño y, por ejemplo, con una conexión de WhatsApp os podría ir apañar, pues perfectamente, ¿no? Nosotros pensamos que, evidentemente, digamos, si es adecuado el hacer una sesión presencial, aunque sea a distancia, por lo menos, digamos, para la primera sesión. Entonces, yo voy a presentar inicialmente una primera opción, que es la que utilizamos ayer en la FSP, que se llama Jitsi, que para mí, digamos, fue la que yo propuse utilizar en la FSP, y para mí tiene una enorme ventaja a la hora de utilizarla por parte de gente que no esté acostumbrada a utilizar este tipo de herramientas. ¿Por qué? Pues por dos cosas fundamentalmente. Primera, porque se utiliza directamente desde un navegador, coger un ordenador, y no hace falta absolutamente nada más, ni instalarle ningún complemento, ni instalar ningún programa en tu equipo, y además no hace falta crear una cuenta. Con lo cual, simplemente quien cree una sala de reunión mandará al resto de personas del departamento un enlace, y simplemente, pues, clicando en ese enlace y con la contraseña que se ponga, pues se puede entrar. Evidentemente, pues ahí tendríamos algunos problemas de conexión. Lo recomendable en todos los casos estos que vaya a utilizar una aplicación de videoconferencia, pues serían estar en un espacio dentro de vuestra casa donde tengáis una buena señal de conexión a internet, que tengáis, digamos, bastante cobertura, que además, si es posible, haya poco ruido. Es complicado estos días con el tema de que estamos mucha gente en casa y o tengáis animales o demás. Depende, bueno, vosotros me imagino que viviréis en grandes casas y palacios, pero los que vivimos en piso, pues buscad una habitación que tenga buena cobertura, si puede ser por cable mejor,
Y en general, digamos, lo recomendable en este tipo de casos es utilizar unos auriculares. Si tienes unos auriculares, consigue reducir bastante el ruido que pueda llegarle a las otras personas, porque si no es complicado. Luego, una regla general también a la hora de utilizar la videoconferencia es que es muy importante guardar el turno de palabra. Es decir, hay un solo canal de sonido y solo si lo compartimos todo el mundo simultáneamente es muy complicado. Además, con el problema de la videoconferencia que es habitual, que son los retardos. Es decir, no todo el mundo está sintonizado perfectamente y entonces hay algunas veces, bueno, nos tenemos que acostumbrar, digamos, en general, permanecer callado, intentar que no haya ruido en nuestra máquina para no meter mucho ruido en la conversación y digamos, hablando solo una persona en cada ocasión. Bueno, pues simplemente por comentaros la aplicación esta Jitsi, que de momento, digamos, la utilización sería a través del servicio este que ofrecen ellos, que es una página, una URL, lo mismo que las otras, ¿no? En la que entráis aquí. Esto sería lo que tendría que hacer la persona que crease la sala. Como veis, simplemente nosotros tenemos que entrar en la página. Nos dice, pues, está en inglés, no en español, pero simplemente que ponemos un nombre a la sala, ¿no? Yo le pongo, por ejemplo, a esta, le voy a poner ISBN-demo, le doy y ya automáticamente empieza. Me dice que permita el acceso a mi cámara web y a mi micrófono. Le doy permiso y ahí ya aparezco yo. De acuerdo, que lo tenemos ahora mismo. De todas formas, también con el tema de la videoconferencia, no es tan importante que tengáis vídeo, fundamentalmente lo importante es que tengáis audio. ¿De acuerdo? Y luego, quien haya creado la sala, ahora mismo la sala ya estaría disponible para quien quisiera utilizarla. Desde aquí en el icono a la derecha que está de info, tenéis el enlace con un botón para copiarlo. Este enlace yo es el que copiaría y compartiría con el resto de compañeros del departamento. Y aquí veis que pone que no tiene contraseña. Es decir, ahora mismo cualquiera que no sirva la URL podría entrar. Pero normalmente yo lo que voy a hacer es que voy dándole en Add Password, le voy a poner una contraseña, le voy a poner la contraseña, por ejemplo, esta misma, le doy a Enter y ya la contraseña se queda guardada. ¿De acuerdo? Entonces esa contraseña con esa URL es la que tendría que compartir con los demás. Vale, simplemente esto es una demo. Mientras yo tuviese abierto esta sala, pues estaría disponible durante un tiempo. Luego, veis que aquí, por ejemplo, es también interesante, cuando tengáis ya conectado varios, tenemos la opción de manejar. Aquí ahora mismo solo aparezco yo, pero si hubiera varias personas, se verían todas las personas simultáneamente, perdón. Y entonces luego aquí también en el icono de la derecha tenemos la posibilidad, eso no va a hacer falta a vosotros en principio en una reunión como esta, que es lo que vamos a hablar, pero aquí lo que podrías es compartir tu pantalla. ¿Compartir tu pantalla para qué? Por ejemplo, para enseñarle a alguien una presentación, ¿no? Luego esto en principio sería la idea sería para utilizarlo precisamente en videoconferencia para pedir turno. No, es decir, levanta la mano y decir, levanta la mano y pides turno, pero y luego lo otro es un chat, es decir, que yo me sale una barra aquí en el lateral, que yo pondría mi nombre y de forma simultánea yo todo lo que escriba ahí pues le aparecerá al resto de las personas que estén en la conversación. Entonces, es interesante, digamos, determinar cosas mientras está, por ejemplo, una persona hablando, pues alguien más puede estar escribiendo las cosas que se van comentando. El resto de las aplicaciones que vamos a ver son similares. Cierro ya, cuelgo ya nuestra sesión, ¿vale? El resto de las aplicaciones que vamos a ver es similar y lo único simplemente os lo comento porque si dentro de un departamento se ha acostumbrado a alguna de ellas, pues las utilizáis, obviamente, ¿no? No, nosotros no vamos a decir mucho menos la que tenéis que utilizar. Si es verdad que vamos a intentar, a ver si es posible para mañana o si no para los próximos días, el instalar esta Jitsi, que tiene, es un software que podemos descargar e instalarlo en los servidores del instituto para que tengáis esa disponibilidad. También un poco por el tema, digamos, de la privacidad, ¿no? Es decir, que estamos, la idea de todo este tipo de cosas sería, evidentemente, que no utilicemos, o no necesariamente utilicemos recursos de determinadas empresas, ¿no? Que lo que quieren es, de alguna manera, recabar mucha información o demasiada información de nosotros, ¿no? Pero bueno, tampoco la circunstancia está para ponernos muy maniáticos. Y entonces, pues, si alguno de vosotros, pues, tiene experiencia con Skype, que
Básicamente es una herramienta muy conocida, lleva muchos años utilizándose. Está muy extendido su uso, pero a diferencia de la que yo os enseñaba antes, no es complicado, pero bueno, si requiere que te descargues una aplicación y la instales en tu ordenador, o que te descargues e instales una app en el móvil. Por supuesto, tiene disponible para todos los tipos de... Ahí está, un momentito, esto es tomar el enlace, ¿vale? De acuerdo, ahora lo corrijo. Pero básicamente tendríais la opción de Skype para escritorio si la vais a utilizar en el ordenador, o Skype para teléfono móvil. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Evidentemente, si utilizáis un teléfono móvil para una multiconferencia de 7 personas, se va a ver pequeñito, pero bueno, sería cada uno lo que quiera o pueda utilizar. En cualquier caso, lo interesante sería, digamos, fundamentalmente tener el audio, ¿no? Más que el vídeo de teléfono. En Skype tenéis que crearos una cuenta, y también otra opción que es muy habitual en uso de videoconferencias es la utilización de Google Hangouts, ¿vale? Que es un componente de Google. En este caso no tiene aplicación, digamos, de escritorio, sino que se utiliza a través de un navegador, pero hay que instalarle un complemento. Como hay varios navegadores, sabéis, y los navegadores tienen, digamos, diferentes incompatibilidades entre sí, este software es de Google, y Google, por supuesto, pues favorece el uso de su propio navegador, que, como sabéis, es el Chrome. Es decir, el Chrome es, en principio, el navegador que deberíais utilizar para utilizar Hangouts sin problemas, porque ya había problemas las extensiones de Hangouts con Firefox o con Edge. También existe, por supuesto, aplicación para móvil y tablet, y tenéis que utilizar vuestra cuenta de Google. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente esto es lo que quería comentaros para que, digamos, veáis algunas de las opciones por si tenéis dudas, y, por supuesto, ofrecerme a que me consultéis por correo, por ver en los grupos de WhatsApp. Tenéis ahí mi teléfono, me mandéis un WhatsApp si queréis, y si tenéis alguna duda, pues me comentáis, ¿vale? Bueno, saludos.